Así es, empieza como empezó la segunda banda más lésbica después de Poppin' Party, el primer live de Roselia. 1. El concierto duró 1 hora y 31 minutos con 10 segundos aproximadamente. 2. Al ser uno de los conciertos iniciales, no hubo tanto contenido de Roselia, de hecho en total fueron como 10 canciones o menos en todo el concierto, de las cuales 3 fueron covers y 2 fueron repetidas. 3. A pesar de que era de los iniciales desde entonces, ya mantenían la idea de mantener el personaje. 4. Irónicamente, Akai Vaina no sabía que iba a ser el meme viviente de Bang Dream, que pronto tendría la pareja de modelos más lésbica sustituta y con amor a Majo Tomita aún era de menos uno. 5. Algo separado, se nota una inexperiencia de Akesaka Satomi, aún no dominaba el teclado, pues no dejaba de ver las teclas de Akai Vaina, las teclas del teclado. 6. Hubo bastantes parones, creo que hubo más tiempo del que hablaron del que tocaron en realidad canciones. 7. El concierto empezó con uno de los temas que marcarían a Roselia, Louder. Sin salir de personaje, Yukina habla de su amor por los gatos mientras presenta a todas con sus personajes, no en sus nombres reales. Aquí empezó la leyenda, el meme viviente. Y entra Black Shout. Empieza el momento cover con Soul Refrain. Pasando a Hacking the Gate. Pausa para ir por una torta, tras cambio de ropa y 3 horas porque terminaron haciendo otras cosas cuando se vieron, Passion at the Starmine. Otro cover, Eternal Blaze. Genki-dama de Sayo. Akesaka Satomi baja con Ai Vaina mientras tocan algunos acordes y un par de arreglos sin ser una canción como tal, entra Hidamari Rodonai. ¿Quién diría que no pensaron en ese momento que esa canción sería un antes y un después para el personaje? Mientras siguen en personaje, hablan del Future Fest, el evento al que aspira el personaje Roselia. Y entra My River Day. Se van y vuelven con una playera a dar en core y repiten Black Shout. Salen de personaje y vuelven a ser Louder. Y tras terminar, por fin se ve una relajación en los ojos de todas. Terminan incluso abrazándose a sabiendas de que terminaron por fin el inicio. Hasta en la despedida se nota la inexperiencia, pues empezaron a dar vueltas por todos lados sin saber qué hacer. De repente Yurika Endo abrazaba a una, sale otra, no sabían qué hacer. Terminaron con un abrazo grupal en medio del escenario diciendo que habían terminado por fin. Ya hasta acá. Ese fue Rosalind. 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 Obviamente fue el inicio. No hay muchas canciones, ni mucho que decir, ni mucho que hablar. Simple y sencillamente fue el inicio. Hay cosas de las que. Hay cosas que mencionar de lo que vino después. Mucho después, obviamente. La verdad es que es de esas cosas que dices. Yo creo que no esperaron lo que fuera a pasar después. El tema de, ya sabemos todos, el tema de Yurika Endo, Akesaka Satomi, regresarían dos, llegarían dos modelos que resulta que se aman a sí mismas de forma lésbica. Pero al final del día, es de esas cosas interesantes y que dices, güey, así es como empezó esto, ¿no? Con un concierto pequeño, en un concierto pequeño, en un lugar pequeño, con una lista de canciones pequeñas, con una tranquilidad pequeña, con una simplicidad, güey, que es lo más importante, ¿no? La parte simple y. Y al final del día es buena manera de presentarte un producto, la manera simple, la parte es presentar el producto, ¿no? Y probablemente saber qué va a pasar y saber qué iba a pasar, ¿no? Nadie sabía el fenómeno en el que se iba a volver Roselia en ese momento, al punto de enamorar a una pequeña y adorable colegiala japonesa, a la cual hoy todos conocemos como Shindo Amane, quien está enamorada de Yukina, el personaje.
Tan amaba Van Grimm que quería estar ahí y hoy está ahí, ¿no? ¿Quién diría que gran parte de lo que pasaba con Roselli en ese momento iba a generar un impacto interesante? Quería hacer este concierto hace muchísimo, pero realmente no sabía si iba a ser buena idea y sobre todo por el tema de que intuía que la cantidad de canciones iba a ser bastante minúscula. Por el tema de que obviamente no hay tantas canciones, por el tema de que todas las canciones que escuché ahí son canciones que conozco. Normalmente en algunos conciertos de Roselia escucho canciones de las cuales no tengo ni pinche idea, hasta que las escucho después ya más tranquilo. En este caso fue de esas cosas extrañas y que me gustaron el tema de decir, conozco todas, pero insisto, sabía que el tema de las canciones iba a ser poca, que iba a haber muchos covers, el cual pues, hubo tres. Que iban a repetir dos canciones otra vez se me hizo pues, bastante. No sé, güey. A lo mejor, no la mejor manera, pero no sé cuántas canciones tenían en ese momento. Entonces, tampoco puedo decir está mal que hayan repetido canciones. Se repite dos veces y tampoco sabíamos lo que iba a pasar con Yuri Kendo y Hidamaré Rodanite. Entiendo perfectamente el cómo se hace el concierto y el desde dónde se hace. La idea era presentar al grupo y me parece que se hizo de manera perfecta. Y nada, digo, le salió la jugada. Es al final lo que funciona, lo que importa, porque al final del día, Roselia hoy la conoce por lo que tiene, güey, y por lo que se han ganado. Y me parece que también el carisma de este grupo, porque se puede mucho hablar de los personajes que. Sayo es el personaje más pesado, como lo quieras ver. Lisa es el personaje más pesado, como lo quieras ver. Tienen sus partes que a lo mejor no son tan de agrado como personajes, pero como personas tienen su parte interesante. Ai Bain es una de las personas con más magnetismo y no me canso de decirlo, por lo que ha generado desde que entró, güey. Es increíble, güey, que en 2 años se posicionó muy rápido en el gusto de gente a muchos lados sin tener una carrera impresionante. Y que es increíble que ahí vayan al proyecto en el que haya ido, la quieren, güey. Es lo increíble, güey. Apareció de la nada en Kemono Friends, la adoraron. Apareció en Shouyo Kageki Rebo Starlight, la adoraron. Apareció en Bang Dream, la adoraron. Que desde el inicio, esta parte que hayan querido mantener el personaje y que esto se haya llevado hasta el concierto 8, genera este tipo de dinámicas que al final del día es lo que a la gente le gusta. El tipo de dinámicas que de repente van a un parque de diversiones y tienen que mantener el personaje y al final del día ven quién perdió. ¿Qué genera esto, güey? Que al final del día la gente, aparte de buscar las canciones, que es algo muy bueno y que las canciones son muy buenas y eso es imposible de negar, se busque a las personas, al personaje, el decir, aparte quiero de ver esto, voy a ver a Ai Bain haciendo Ai Bain, a Yuki Nakashima haciendo Yuki Nakashima junto a Kanon Shizaki, a Kudo Haruka, Megu Sakuragawa. O sea, esta parte de que ellas están entendiendo perfectamente la imagen que dan y la imagen que a veces no quieren dar, pero dan. Y eso vende, güey. Es increíble la química que vende eso, güey. Es increíble lo que vende esa química, güey. Y la parte de que Roselia lo haya obtenido de una forma muy natural a partir de irlo trabajando concierto tras concierto, tras concierto, tras concierto. Y que sí, a lo mejor tiene que ver con el tema de la salida que sacas a Tomi Yuri Kaendo y que la entrada de Yuki Nakashima y la entrada de Kanon Shizaki agregaran a la química que ya había. Hicieron crecer la química que ya había, lo cual es interesante. También vende eso y esa es la parte importante, el tema de vender, güey. Y al final, si esto vende, funciona. Entonces me parece genial, güey. Ya hasta acá. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Eric y me largo ahora mismo.